todo lo que nosotros hagamos ahora es de una tremenda responsabilidad para las generaciones que vienen. Por eso es que es importante la legislación, es importante esto que tenemos que hacer entre los que producen, entre los que se estudian, los que están dentro de lo que es la ciencia, la tecnología, la innovación, y nosotros que tenemos que legislar. Creo que las economías regionales también tienen un gran potencial de generar empleo, que creo que es el gran desafío que tenemos por delante, ¿no? Y empleo de calidad y sustentable y que agregue valor, así que ese es uno de los grandes desafíos. El riego, como antes nombraba, también se habló de la sequía como un fenómeno. Si pudiéramos mitigar los riesgos también teniendo la energía a un costo accesible, creo que sería un gran desafío también por delante. Hay que estar muy atento y es necesario tener una estrategia de inserción internacional muy pensada, muy flexible, muy informada. Y de alguna manera eso requiere que nosotros los argentinos hagamos mucho trabajo en este campo de acción. No solo el gobierno, no solo la política, sino sustantivamente la sociedad civil, el sector privado, todos juntos.